tipo. Perdón, primero. Sábado primero, todo el sábado primero. Señor, abre mis labios. Señor es la tierra y cuanto la llena, venid adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos su salvación. El Señor es la tierra y cuanto la tierra, venid y adoremos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es la tierra y cuanto la llena, venid adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. El Señor es la tierra y cuanto la tierra, venid adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor es la tierra y cuanto la tierra, venid adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la tierra, venid adorémosle. En el nombre del Padre, y está en el cuerpo entero.
adelanto a la aurora. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Por los siglos de los siglos.
Alabad al Señor todas las naciones. Alabadlo todos los pueblos. Sirve su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre. De la segunda carta de San Pedro. Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si hacéis así, nunca jamás tropezaréis. De este modo, se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Ilumina, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho. Nace en el oro.
al Espíritu Santo. Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquémosle diciendo: muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre en cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella, según tu voluntad. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivamos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna y por la fe, la esperanza y el amor vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que en la sencilla y humilde Santa María de Jesús sacramentado Venegas, nos has dado ejemplo admirable de servicio a los enfermos, pobres y ancianos, concédenos por su intercesión que practicando el bien en todas partes, seamos signos de tu amor en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Yeah.
vientre. Oh clemente, oh pía, oh dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Le diste la vida, con Cristo vivamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, a esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa de las 9 de la mañana, presidida por el Venerable Cabildo Colegial de Santa María de Guadalupe, de esta Basílica, junto con los padres capellanes y otros sacerdotes que se unen a nuestras intenciones, celebramos esta Santa Misa por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Recibimos esta mañana en esta Santa Misa a los peregrinos de Xunquemical de Naucalpan, Estado de México. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que les conceda, por intercesión de Santa María de Guadalupe, cuanto con fe le piden. También se unen a nosotros este día los radioescuchas de Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío se unen también a nuestras plegarias. Hoy la Iglesia nos presenta a nuestra consideración y reflexión la memoria de son 36 hoy, pero de tres santos importantes: San Pedro Crisólogo, obispo de Ravenna y doctor de la Iglesia; de la Beata María Vicenta de Santa Dorotea Chávez Orozco, virgen de aquí, de Guadalajara, México, y también de Guadalajara, México, la primera santa canonizada de México, Santa María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre, virgen que fundó la congregación de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Con estas intenciones, hermanos, acerquémonos a celebrar los santos misterios. Pero antes de comenzar, reconozcamos nuestros pecados.
tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos asista a la venerable intercesión de Santa María, siempre Virgen, y que libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: ese hombre, Jeremías, merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien: si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente. Porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Defiéndeme. Sácame de este cielo, no vaya a ser que me hunda. Ponme a salvo, Señor, y de los que me odian, y de estas aguas tan profundas. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío.
defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria, agradecido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios no tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Thank you.
Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, Jeremías había invitado al pueblo de Dios a la conversión. Había indicado que un culto dado a Dios con las manos manchadas por las maldades y los crímenes era un culto vacío del cual Dios retiraba la mirada. Había indicado la necesidad de volver a Dios antes de que la ciudad y el templo fueran destruidos a causa de la maldad de sus habitantes, de sus autoridades y de sus sacerdotes. Y los sacerdotes y profetas acusan a Jeremías de contradecir tan claramente los oráculos anteriores de Dios sobre Jerusalén y las promesas de felicidad y bendiciones para sus habitantes. Pero Jeremías no tiene miedo en confesarse profeta de Dios, portador de su palabra. Mientras no haya una conversión sincera, solo se pueden esperar desgracias. Si finalmente se asesina al profeta, se estará levantando uno contra el mismo Dios, acabando con sus enviados. Y la sangre del inocente estará clamando venganza al cielo. Hoy, la liturgia de este día nos presenta en el Santo Evangelio y nos invita a contemplar una injusticia, la muerte de Juan Bautista, y a la vez descubrir en la palabra de Dios la necesidad de un testimonio claro y concreto de nuestra fe para llenar de esperanza el mundo. Realmente, mis hermanos, para nosotros los que escuchamos la palabra de Dios, Herodes es un contratestigo, pero nos ayudará a destacar algunos aspectos importantes para nuestro testimonio de fe en medio del mundo. La fidelidad y la valentía de Juan se convierten para nosotros en el ejemplo testimonial que ha de hacer suyo quien realmente quiera serle fiel a Dios en la misión que Él quiera confiarle. No podemos cerrar la boca ni ante gobernantes y reyes. El Evangelio comprendido y vivido a la luz del Espíritu Santo no solo debe ser testificado con la propia vida, sino que también debe ser proclamado con las palabras que inviten a reconocer a aquello que conduce a la muerte y en cuyo camino muchos poderosos se han echado a andar, llevando consigo a quienes Dios puso en sus manos para que se esforzaran en darles una vida más digna y no para destruirlos. El profeta debe invitar a todos a una sincera conversión, como Jeremías. El caminar en la verdad y en el amor hará que todos vayamos realizando el bien, no buscando exclusivamente nuestros propios intereses, sino el bien de los demás. Estar al servicio de nuestro prójimo tal vez nos acarree la persecución y la muerte. Pero esta posible contingencia no puede apagar nuestra voz ni nos puede poner al servicio de los malvados para servir de tapadera de sus caminos pecaminosos. Cristo, mis hermanos, quiere la salvación de todos. Y su iglesia, que somos nosotros los bautizados, es la responsable de hacer llegar esa salvación a todas las personas, afrontando con amor y valentía todos los riesgos que deba enfrentar a causa de la oposición de los poderosos que viven muchas veces al margen del amor y del servicio que Dios les ha confiado para el bien de los demás. Hoy nos reúne el Señor en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe para celebrar a aquel que quisieron silenciar colgándolo de la cruz. Pero su sangre es más elocuente que la del mismo Abel. No solo nos habla del rechazo de quien se ha alejado de Dios, sino también nos habla
de la misericordia de Dios y del perdón que continuamente nos ofrece a nosotros, pobres pecadores. Haber acudido esta mañana al llamado de Dios nos compromete a recibir el perdón de Dios, nos compromete a hacer nuestra la vida de Dios, nos compromete a convertirnos en testigos del amor misericordioso de Dios. El Señor quiere a su iglesia como testigo cualificado de su amor. Ese amor de Cristo vivido en la iglesia debe llevar a esta a buscar a las ovejas descarriadas hasta los más recónditos lugares donde se hayan dispersado. Llamarlas con amor a la conversión. No se puede quedar solo en palabras nada hirientes, pues el amor mismo muchas veces hará que la iglesia de Cristo sea fuerte en la denuncia del pecado, sin dejarse intimidar siquiera por los poderosos a quienes ha de hacer reconocer sus caminos equivocados. Pero no podemos pasarnos la vida solo emitiendo juicios y palabras críticas sobre el mal que aqueja el mundo. El llamado a la conversión indica la propuesta de un nuevo camino presentado como algo tal vez no muy atractivo, pero que se convierte en un reto para quienes quieran luchar por construir un mundo más justo, más humano, más fraterno. Por eso, mis hermanos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos que los poderosos han levantado su trono sobre la explotación de los inocentes, generando cada vez más pobreza, o cuando a causa del tráfico de drogas han sido capaces de asesinar a los demás para seguir detentando el control de la distribución de las mismas, y finalmente van acabando con la vida de quienes las consumen, como sucede no lejos de nosotros. No podemos callar cuando vemos que los malos ejemplos de los poderosos en la vida política o en los espectáculos se convierten en un escándalo para el mundo, para los hijos, por llevar una vida licenciosa que se convierte en un mal ejemplo que después imitan muchos y cuyo comportamiento moral se ha derrumbado, llegando a pensar que lo que hacen es lo más normal, lo más natural. Vivir como lo hacen esa clase de poderosos e ídolos que muchas veces son solo un ejemplo de cartón para la juventud. La iglesia, hermanos, no puede ni debe ser amordazada. No podemos silenciar el testimonio sobre la verdad que Cristo nos ha confiado. Nuestro ejemplo, nuestras palabras, nuestro testimonio de nuestra vida misma debe irse convirtiendo en un fermento de santidad, de lealtad, de rectitud en los diversos ambientes en que se desarrolle la existencia de los cristianos, sin tener miedo a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Dios, que es Padre misericordioso, nos conceda, por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de ser fieles y valientes en el testimonio de la palabra proclamada y vivida por nosotros y que Él nos ha confiado para hacerla llegar como único camino de salvación a todos los hombres con quienes a diario nos encontremos en nuestra vida de cada día. Así sea. De pie. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que por la salvación del mundo quiso nacer de Santa María Virgen, y encomendémosle confiados las necesidades de todos los hombres. A cada una de estas peticiones vamos a decir que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Señor, que quiso que la perfección de la Iglesia
se prefigurara y culminara en la madre de su Hijo, conceda a todos los fieles ser reflejo de la santidad que brilla en María. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Todopoderoso, que en su reino ha colmado a María de felicidad, ponga sus ojos en la familia humana y le conceda la esperanza de aquella vida eternamente feliz, por la que aún sin saberlo suspiran todos los hombres. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Padre del Cielo, que dispuso que el nacimiento de María anunciara la alegría al mundo entero, se compadezca de quienes lloran y miran este mundo únicamente como un valle de lágrimas. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Rey de la Gloria, que hizo de María la Virgen fidelísima, otorgue a los que hoy recordamos a la madre de su Hijo ser plenamente fieles a la vocación a la que hemos sido llamados. Oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por nuestros hermanos de Zoom Chemical, Naucalpan, Estado de México, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Por la gloria de tu nombre y por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, compadécete, Señor, de nosotros y concédenos lo que hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. El cuerpo y la sangre.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estos dones de reconciliación y de alabanza, y te pedimos humildemente que, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, lleguemos a hacer una ofrenda santa agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María, porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia, porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo, porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante, y desde su asunción gloriosa al cielo sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. En el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios,
el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Levanto a los sufridos.
Oremos. Alimentados con el celestial manjar, haz, Señor, que te sirvamos con una vida intachable, a ejemplo de la Santísima Virgen María, y que con ella podamos engrandecerte con dignas alabanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. También quiero informarles que el día de hoy a las 11 de la mañana será inaugurada la Feria del Libro Católico que está en la tienda que está al frente al salir de la Basílica, para que podamos acudir e interesarnos por algunos de los textos católicos cuya lectura nos pueden ayudar a mejorar y hacer mejor nuestra vida cristiana. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos cuyos padres agradecidos traen a presentar por vez primera a Santa María de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Finalmente, tengo también la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares.